Hablemos de este medium. Se describe que es medium, también abogado y masón. Jaime Galté Carré, sí. Jaime Galté Carré, ese era su nombre. Bueno, Jaime Galté Carré es un personaje que, para mí parecer, tiene un carácter de lo más importante, porque sus experiencias pudieron ser comprobadas por miles de personas. Es decir, no es una mediunidad subjetiva, no es una mediunidad que diga, ah, mire, este tipo está recordando una reencarnación pasada y que dijo que era fulano de tal, y todos le creemos porque lo dijo nomás. En el caso de él, todas sus experiencias tienen un carácter de objetividad casi perfecta. Por eso para mí es muy valioso. Porque en verdad, desde las primeras experiencias que él tiene con el sueño con su padre, cuando él tiene 18, 19 años, él sueña que se le ha muerto recién su padre, y él tiene cuarto medio, y la madre y él quedan en la pobreza. Y el drama es tremendo porque no va a poder ir a la universidad, va a tener que dedicarse a trabajar. Porque no tiene, la familia no tiene medio, el papá se murió lejos de casa y lo dejó sin nada. Ellos estaban en Santiago y el padre tenía negocios en el norte de Chile. Tenía negocios con salitreras, con la minería. Entonces, en el sueño, él se sale del cuerpo en Santiago y se viene a Valparaíso. Y se encuentra con el alma de su padre. El alma le transmite con absoluta certeza dónde tiene los papeles donde va a resolver el problema económico familiar para que él pueda estudiar. Entonces, y le dice el nombre del abogado, que es donde tiene los papeles. Y luego despierta del sueño. Y él toma el tren en Santiago, le quedaba poca plata, y toma justo con el dinero que le queda, toma el tren a Valparaíso, en el tono material, no en el sueño, y se baja en la estación Puerto y recorre varias calles hasta que encuentra el hotel donde había vivido su padre. Y ahí están todos los datos para encontrar al abogado, encuentra al conserje del hotel, que le informa cuál es la pieza del padre. Y en la pieza del padre hay papeles, y esos papeles tiene que llevarlo a tal abogado, y ahí él logra recibir el dinero que le iba a permitir estudiar 5 años en la universidad como abogado, y que su madre dejara estar angustiada porque los bienes de la familia fueron restablecidos, los bienes fueron restaurados. Por lo tanto, imagínense que a los 18 años un joven tenga solucionado su vida material gracias a un sueño clarividente, conectándose con el alma del padre que se murió un año, hace 6 meses, un año. O sea, ese tipo de experiencia tiene un nivel de objetividad y de certeza y de lo concreto, que demuestra que realmente se conectó con el espíritu del padre. O sea, el espíritu del padre realmente lo ayudó a solucionar un problema dramático. Por tanto, eso ya es excepcional, porque las experiencias paranormales de la gente a veces son tan poca cosa, son tan niñerías, son cosas miserables como ir a un cementerio y escuchar una voz, o con una maquinita grabadora de sonido capten un susurro que le dice, ándate de aquí. Eso sería todo. Esas son experiencias paranormales de poca monta, apenas es un milímetro de un kilómetro de cosas que pueden ocurrir. Eso es casi nada. Eso es verificar una sobrevivencia de un campo energético, que llegó aquí un espíritu, sea un espíritu presente, que enciende una luz. Ya, eso es bueno, que enciende una luz. Pero en el tipo de mensaje que recibe Galté, Jaime Galté Carré, es formidable. La segunda gran experiencia que él tiene es lo que pasa aquí
con él en 1929, 1929, él se junta con un grupo que va a hacer espiritismo y resulta de que la sesión se produce a las 3 de la tarde y él no sabe que es médium, pero él cae en trance. Y mientras cae en trance, su cuerpo es ocupado por un hombre que era un cocinero de un barco mercante que se hundió, que se acaba de hundir a la altura de Coquimbo. Y resulta de que el hombre muere en el naufragio una hora antes de que haga la sesión espiritista. Y el espíritu de este náufrago, este cocinero, se mete dentro de él y le da un mensaje desde más allá para su mujer y para su madre, que vivía en el Valparaíso. Nadie sabía en Valparaíso que se había hundido el barco. Entonces salen desde la sesión de espiritismo y se pasan por el día del Mercurio, pasan por el frente del Mercurio. En esa época el Mercurio ponía las últimas noticias en un pizarrón, en la pared del Mercurio de Valparaíso. Y ahí ponen de que por el telégrafo desde Coquimbo llegó la noticia que es un barco y que están todos muertos. Bueno, pero él entonces van hacia la empresa de vapores del puerto para averiguar y entregan el nombre del tipo, porque el espíritu dio su nombre, y no estaba en la nómina, pues no estaba en la nómina de tripulante. Pero después revisaron otro cuaderno donde estaban las personas que habían sido contratadas a última hora para el viaje desde Valparaíso. Y resulta que ahí estaba el nombre del espíritu que había hablado con Jaime Galté, que había dejado su mensaje para todos los que estaban en la sesión. Ahí había un descendiente de Arturo Prat, un hijo de Arturo Prat estaba presente en la sesión. Estaba el intendente de Valparaíso en la sesión de espiritismo, junto con Jaime Galté. Entonces, ya con ese nombre, descubren la dirección donde vivía el personaje, donde vivían los parientes, la esposa de él y la mamá, y suben a un cerro de Valparaíso, llegan a la casa, creo que es el Cerro Barón, y golpean y le informan de la tragedia a la familia, y al mismo tiempo le dicen, mire, en tal estante, en tal ropero, el espíritu del fulano que ya está en el más allá, tiene guardado un dinero, el 50% de ese dinero es para la mamá, y el otro 50% del dinero que el cocinero había guardado ahí era para la esposa. Así es que, gran sorpresa para las mujeres del Cerro Barón, que perdió una a su hijo y la otra a su pareja. Pero tuvieron una solución económica dada desde el más allá por un médium. Por un médium y por un espíritu que desde el más allá transmitió la información. Ese nivel de objetividad es característico de este gran dotado parapsíquico chileno, maestro masón y abogado, digamos, era profesor de la Universidad de Chile, enseñaba derecho, era gran profesor, gran masón y también era gran médium clarividente. Hacía sanaciones, sanaba a gente. Sanó a una sobrina de la presidenta Bachelet, cuando era niña. La sanó de un problema de los riñones, una nefritis, algo así, porque le incorporaba al espíritu de un doctor boliviano que trabajaba a través de su cuerpo y de su mente y que daba receta, pero Galté también se desdoblaba y se materializaba en lugares lejanos. Cuando él se concentraba a la medianoche, la gente lo sentía llegar al dormitorio de las personas enfermas. Es lamentable que haya muerto a los 61 años. Dejó dos hijas,
que ahora están ancianas, pero han escrito algunos libros de él, pero yo diría que la figura de es una de las más importantes de la parapsicología chilena, porque lo conocieron médicos, intelectuales, académicos, masones, políticos, militares, un personaje de un nivel de solvencia moral, de una objetividad, de una pureza de corazón, desinterés, muy rara vez permitió que le pagaran un dinero por su servicio, dejó que los científicos lo examinaran como quisieran. Un personaje valioso en la historia de la parapsicología chilena. Una antena viviente hacia el infinito. Muy interesante esto. Aquí sí, yo tengo dos preguntas. Primero, es que veo una preocupación, ¿cierto?, por la reencarnación, por la vida después de la muerte, que también se da por la muerte de su padre, y esto ya lo hemos conversado antes también con la vida de Gabriela Mistral, por ejemplo. Y claro, lo segundo, es una posible influencia a lo mejor del espiritismo francés, Allan Kardec, por ejemplo, esas dos cosas. Siempre hay, claro, siempre hay. Nunca hay que olvidar que, como si él empezó a hacer sesiones de espiritismo cuando él tenía 25 años, recién graduado de abogado. Él, mientras estudió para abogado, no se metió para nada con el espiritismo, pero después de titularse, después de los 23, 24 años, ahí recién entró en ese campo. En ese sentido, en esa época, los libros de Allan Kardec eran muy leídos, por lo tanto, él va a utilizar en sus pensamientos, va a utilizar el concepto básico de Allan Kardec, que el ser humano es un compuesto de cuerpo, perispíritu y espíritu. El perispíritu es como un sinónimo del cuerpo astral, lo que usan los teósofos como nomenclatura. El espíritu es como la parte de la conciencia, la chispa divina, pero esa chispa divina y la conciencia utilizan un cuerpo sutil que le llaman el perispíritu, y un cuerpo físico, que es el que nosotros conocemos como cuerpo de carne o cuerpo carnal. Y todas estas experiencias de contactos con espíritu no son con los espíritus más elevados, sino que son con el perispíritu. Es decir, son contactos entre cuerpos astrales. Los médiums logran ver con sus ojos mentales, logran ver el perispíritu de los ánimas que se les aparecen, porque el espíritu, el sentido puro, es muy difícil de ver porque está en un plano más elevado para el común de los médiums. Por eso algunos médiums también no le ven la cara a los espíritus, sino que le ven desde los hombros hacia abajo, desde el pecho hacia abajo, o le ven solamente los pies, o solamente le ven las manos. Porque el rostro ya implica el tomar contacto con el espíritu puro o con la parte más elevada de la inteligencia del ser que está manifestándose. En ese sentido, él utilizó para su razonamiento esos conceptos de Allan Kardec, que estaba muy vigente en la época. Y porque la sociedad chilena era una sociedad afrancesada. La masonería chilena es una masonería afrancesada, que se formó a partir de la influencia del Gran Oriente de Francia, con la cual hubo que romper, digamos. Don Juan de Dios Alegui rompió con la masonería del Gran Oriente de Francia y después retomó contacto, no con el Gran Oriente de Francia, sino que retomó contacto con la Gran Logia de Francia, con la misma que tomó contacto posteriormente Vicente Huidobro. La Gran Logia de Francia siguió ejerciendo influencia intelectual sobre la masonería chilena, por lo tanto, como Jaime Galté fue miembro de la Gran Logia de Chile, bueno, la Gran Logia de Chile tiene una influencia francesa muy fuerte y los libros de Allan Kardec, evidentemente, que en la época eran muy leídos por todos los grupos espiritistas. No hay que olvidarse que este personaje, ¿cómo se llama? Arturo Alessandri Palma era también masón y
y que practicaba espiritismo. No hay que olvidar que él presidía, era el presidente de una de un grupo espiritista en la calle de Londres, al lado de la iglesia de San Francisco de la Alameda. Ustedes, todos los que conocen a Santiago, saben que al lado derecho del templo de San Francisco de la Alameda hay una calle de piedras, de adoquines, con edificios viejos, en forma de una curva que es una cuadra larga con edificios de tres, cuatro pisos muy antiguos. Mucha vida universitaria hay actualmente allí. En esa época había solamente mansiones antiguas. Y allí en un segundo piso había un centro espiritista que era presidido en 1920, 1922 por Arturo Alessandri Palma. Y Arturo Alessandri Palma también se hizo amigo de una vidente santiaguina que fue enviada a Francia para que en las sociedades parapsicológicas de París fuera estudiada. Después volvió a Chile, ¿no? Y se casó con un francés por lo demás, y se vino a Chile con su marido. La vidente chilena se trajo un francesito para vivir acá, después que él demostró sus poderes allá en Francia. Todos eran amigos, toda esta gente de la aristocracia chilena eran amigos, masones metidos en la política y espiritistas. Era toda una especie de corriente, movimiento muy poderoso que tomó a la sociedad chilena entre los años 20 al año 1940 y después fue decayendo gradualmente y fue reemplazado por otros intereses, por intereses a veces más teosóficos, más rosacruces, del yoga, actualmente el yoga, lo que más está interesando a la gente. Y no cualquier yoga le está interesando el Kundalini yoga, esas cosas así, que vienen del gurú Nanak de la India. Así es que es todo algo que estuvo inserto en el alma de Chile y que la gente de ahora no tiene idea, pues, no tiene idea de que toda la aristocracia chilena se movía en torno al espiritismo y de la parapsicología y de las logias y del estudio de la cultura francesa. Todo el mundo sabía hablar francés. Vicente Huidobro hablaba francés. Mi maestro también hablaba francés, pero yo no hablo francés. Mi maestro, que yo menciono en mi libro, al final de mi libro, don Mario Rosales y Funes, él hablaba el francés como su segunda lengua. Lo mismo pasaba con Vicente Huidobro. Hablaba el francés como su segunda lengua. Y probablemente Jaime Galté también hablaba francés y leía libros en francés. Y porque en el derecho también, pues se leen autores franceses para estudiar derecho. Montesquieu era francés, pues. Así que muchas obras del derecho que vienen de la época de la Revolución Francesa y que siguen leyéndose hoy día, son libros que se escribieron en francés. Hay gente que las lee en esa lengua, otros la leen en sus traducciones en español. Y Jaime Galté es un ejemplo de un hombre muy culto, de muy buen vivir, de muy buenas costumbres, muy desinteresado, que ganó dinero solamente siendo abogado y profesor. Pero como médium, muy rara vez recibió algún dinero. Debe haber recibido regalos, debe haber aceptado algunos regalos, pero dinero nunca recibió por sus servicios clarividentes, o por los servicios de desdoblamiento, por incorporar a un médico desde el más allá para ayudar a alguien. En ese sentido, era desinteresado porque tenía renta propia, tenía una renta de abogado y una renta de profesor de la universidad, de la escuela de derecho. Entonces, no le hacía falta recurrir a los poderes para ganar dinero como lo hacen actualmente los chamanes urbanos, a los cuales usted pertenece, el grupo de los cuales usted pertenece y yo pertenezco. A ver, Jaime Galté dice que tenía una comunión mental con un médico suizo-alemán, Eric Halfein. No sé si es correcta Claro, la exacto. pronunciación. Alfheim, claro, Alfheim, el doctor Alfheim. Se dice que era boliviano-alemán, una cosa así. Bueno, esa comunión duró como 12 años, duró como 12 años conectados. Mire, ¿Cómo que? a veces le noté,
No, lo malo es que aquí nos ha podido comprobar si en Bolivia existió realmente un doctor con esas características. A lo mejor, para mí es una hipótesis de trabajo que habrá que usar en el futuro. A lo mejor Jaime Galté es la reencarnación de ese doctor. A lo mejor no era el espíritu que venía desde Bolivia, desde la tumba, sino que él mismo él en el fondo recobraba la memoria de quién era mientras estaba en trance y decía, soy el doctor tanto, y era su personalidad antigua, ¿verdad? La personalidad que tenía en Alemania a lo mejor y que había vivido 80 años antes y se revistió con un cuerpo de un chileno, o se revistió esa alma con el cuerpo de un chileno que estudió para abogado. Y solamente cuando estaba en trance aparecía la vieja personalidad del doctor. Eso es lo que le pasó a Edgar Cayce. Edgar Cayce, otro gran sensitivo y dotado de poderes paranormales norteamericano. También él, cuando le preguntaron por qué tenía estos poderes, cuando estaba en trance se lo preguntaron. Él no recordaba nada cuando estaba despierto. Pero cuando estaba en trance, le explicó que él era un monje. Él era un monje católico. Que cerca de la muerte le pidió a Dios poder usar todos los poderes que había adquirido con la oración y la soledad y la contemplación de Dios. Le pidió a Dios que le permitiera volver al mundo a ayudar a los hombres. Entonces Dios le permitió reencarnar como Edgar Cayce. Y usando todos esos poderes pudo actuar de profeta, de médium, de sanador y crear una organización que es una corporación. Edgar Cayce, que existe hasta el día de hoy, que publica todos sus libros y todas sus profecías. Entonces, él solo recordaba quién era cuando estaba en trance. Cuando despertaba a la conciencia ordinaria, no sabía quién era. No sabía que era un médico. O no sabía que había sido un monje. Entonces, mi impresión personal es que Jaime Galté era realmente el alma profunda de él y del médico y usaba el nombre de una encarnación pasada. Esa es mi hipótesis personal. Eso. ¿Por qué? Lo digo porque hasta ahora no se ha podido comprobar que en Bolivia haya vivido un médico con las características que él describió. No se ha encontrado nunca la tumba de un médico que tenga esas características. Estás en una relación con los grandes maestros de la India, porque hay una técnica de proyección que Claro, utilizan claro. los artistas, que tiene el nombre de eclipse, porque Claro, da sí, claro, por la sombra. supuesto. Claro. Claro, existe la técnica de eclipse. Alexandra David Neal, la famosa francesa que estuvo en el Tíbet como 20 años, ella fue testigo de que a veces un lama tibetano estaba conversando con ella y de repente el lama se dormía frente a ella sentado en postura de loto. Y al minuto siguiente cambiaba la apariencia del lama, digamos, le cambiaba la cara y le cambiaba el tono de voz. Y era el maestro del lama, que estaba a 100 kilómetros de distancia o 200 kilómetros, y que estaba ocupando el cuerpo del discípulo para transmitir los mensajes a uno de los interlocutores de ese lama. Y luego de esos minutos de transmitir el mensaje, el lama volvía a dormirse y aparecía la personalidad normal del lama número uno. Y seguían conversando y el lama ignoraba el mensaje que había sido dejado por el otro lama superior, que lo había usado el cuerpo por 2 minutos. Para dar una respuesta a un príncipe, a un emisario, a un embajador, a un personaje que está visitando la localidad de Lhasa, por ejemplo. Entonces, Alexandra David Neal menciona eso, y también lo menciona Paul Branton, el concepto de eclipse, en que el alma de un maestro ocupa transitoriamente el cuerpo de un discípulo. Eso se llama eclipse.
Cuando se eclipsa la conciencia de un individuo que le hace dormir por un rato, y un ser superior toma control del cerebro de la persona, transmite un mensaje, otorga una bendición y luego se retira. Y el espíritu que fue sacado del cuerpo retoma el control de su propio cerebro y sigue trabajando. Eso se llama eclipse en mi libro y en los conceptos esotéricos que yo manejo y explico. Se trata aquí de maestros vivientes, se trata de maestros encarnados que se concentran en un discípulo y ocupan un cuerpo transitoriamente. No se trata de espíritus que estén en el más allá, pero también puede ser que espíritus del más allá sigan utilizando el cuerpo de un discípulo en ciertos momentos. También existe eso, también existe esa posibilidad de que un ser muy evolucionado o un maestro que ya no tiene cuerpo físico, tenga un discípulo y ocupe por momentos el cuerpo del discípulo. Pero la otra forma más simple es que el discípulo naturalmente se va a ir unificando con su maestro. Se va a unificar de tal manera que ya no va a haber diferencia entre lo que el maestro dice y el discípulo dice, porque sus espíritus se han unificado perfectamente. Perfecto, don Fernando. También usted menciona una serie de sensaciones que él, digamos, experienciaba cuando se concentraba profundamente para iniciar el trance. ¿Podría mencionar un poco de eso y ahí cerramos? ¿Qué le parece? Pero claro, él decía de que sentía una especie de adormecimiento que empezaba en las piernas y otro adormecimiento que empezaba en la cabeza y todo ese adormecimiento terminaba con un punto en el plexo solar, como que la conciencia se le concentraba en el ombligo. Hablábamos delante de la importancia del ombligo hace una hora atrás. Yo he conocido médiums que se concentran para entrar en trance en el ombligo. Entonces, es como que él iba centralizando la conciencia, focalizando la conciencia en un solo punto. Para él era importante el ombligo y cuando llegaba a ese lugar, dejaba la conciencia, quedaba dormido. Eso es lo que yo he podido verificar en algunas personas que he conocido. Él usaba ese sistema, entonces se concentraba en el estómago o en el plexo solar, como hacen algunas escuelas Rosacruces, porque era muy común eso en 1930, en los libros de Rosacruces, de Arnold Krumm-Heller. Se menciona mucho de usar el plexo solar para concentrarse. Entonces, bueno, Jaime Galtés recibió la información seguramente de algún grupo Rosacruz que estaba muy de moda en la época. Puede haber conocido capaz a Arnold Krumm-Heller, porque dio conferencia en Santiago, y era masón también Arnold Krumm-Heller. Y yo soy testigo de que a mí en logia me dijeron de que en el cuarto grado me dijeron que una de las técnicas de concentración era concentrarse en el ombligo. Era una de las técnicas, me lo dijeron en logia. Entonces, por lo tanto, él debe haber tomado en serio algunas indicaciones que le dieron en logia y las usó para concentrarse. Y eso implica de que se fue adormeciendo, igual como narra Sócrates, Platón va tomando nota de la muerte de Sócrates y explica de que se le adormecen gradualmente las piernas, las rodillas, los muslos, la ingle, las caderas, hasta que llega al corazón y cuando llega al corazón el adormecimiento se muere. Bueno, lo mismo cuenta Paul Branton, pero en este caso el adormecimiento era de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba y terminaba en el centro del cuerpo. Y luego se perdía la conciencia. Y después despertaba. Y cuando despertaba, los demás habían recibido un mensaje en papel, escrito. O habían escuchado la voz, o habían grabado algo, o habían hecho un dibujo, o había dado una receta que alguien había copiado, o el mismo la había escrito.
Entonces, yo no comparto mucho esa idea de perder la conciencia de esa manera. Yo digo que el hombre nunca debe perder la conciencia. Como consejo práctico a los que son medio aficionados a volarse, yo aconsejo aprender a recobrar la conciencia en trance. Es probable de que al concentrarse la persona se adormezca por algunos segundos, pero inmediatamente cuando se produce el adormecimiento, la gente debe recobrar la conciencia, no en el cuerpo físico, sino que debe recobrar la conciencia en el nuevo plano, invisible en que se encuentra. Es decir, cuando la gente vive el trance, se va a encontrar en medio de la ciudad, digamos, estaba a lo mejor en la periferia de una ciudad y se encontró de repente en el centro de la ciudad. Bueno, la gracia es que se despierte en medio de la experiencia, que se despierte desdoblado, que se despierte proyectado, que se despierte del nuevo mundo donde llegó y no que siga dormido. Porque hay gente que se desdobla, pero no guarda ninguna conciencia de lo que experimenta en ese nuevo mundo que descubrió. O si lo tuvo conciencia, no fue capaz de transferir la información al cerebro. Es necesaria la continuidad de conciencia. Es necesaria, absolutamente necesaria, la continuidad de conciencia del hombre entre todos los mundos que visita. En todos los mundos que uno se proyecta, uno debe guardar algún grado de conciencia entre todos los mundos que visita. No puede ser que la gente se le olvide todo lo que ve en el más allá y apenas recuerde el 1% de la información recibida. Tiene que educarse esa capacidad. Tiene que educarse la capacidad de recordar los sueños, de recordar las experiencias ultraterrenas, de descubrir, de recordar lo que uno vio cuando estuvo fuera del cuerpo. Es fundamental. Es parte del desarrollo esotérico obligado. Pero hay escuelas que actualmente no se interesan mucho por eso. Son un poco a la diabla su manera de proceder. Hay que educar a esa capacidad. Perfecto.